con los deberes del cargo de presidente municipal que el municipio de Cuernavaca me ha conferido. Y si no lo hiciera así, que la nación, el estado y el municipio me lo demanden. Síndico electo, regidoras y regidores electos, protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de síndico y regidores que el municipio os ha conferido. Sí, protesto. Si no lo hiciereis así, que la nación, el estado y este municipio os lo demanden. Muchas felicidades. Con su permiso, señor presidente. Buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de servirle a Cuernavaca. Gracias a mi familia, a mi mamá, papá, mis hermanos, al señor Roberto, la señora Alicia, a mi partido Movimiento Ciudadano, por supuesto, a mi amigo y coordinador Luis Machuca, a Jaime Álvarez Cisneros, mi líder moral, Julio César Solís, Manuel García y, por supuesto, a mi amiga Jessica Ortega y a todos que forman parte de Movimiento Ciudadano. Gracias a todos por confiar en mí. Principalmente a mi esposa, la señora Noreli Janet Mogollán García. Descanse en paz. Gracias por darme a dos hermosas hijas que son el motor de mi vida, Camila y Fernanda. Amigos cuernavaquenses, al dar inicio a esta nueva administración municipal que comprenderá el periodo constitucional 2013-2015, vengo a fijar la postura política del Movimiento Ciudadano, partido que represento con orgullo. A todos los ciudadanos de este municipio les agradezco su confianza por habernos dado la oportunidad de poder nuevamente trabajar para ustedes. Nos concebimos como el instrumento de la sociedad y para la sociedad. El darle mayor participación política y voz a la sociedad es y será mi mayor compromiso en esta administración municipal. Asumo hoy como regidor una gran responsabilidad, misma que estará acompañada de una alianza con la ciudadanía como un valor esencial para alcanzar nuestros objetivos. La sociedad de Cuernavaca está lastimada porque la defraudó la pasada administración. Quiebra financiera, la falta de pago de salario para los trabajadores son solo un ejemplo de un gobierno municipal que en su función específica no cumplió con su responsabilidad. El darle mayor participación política y voz a la sociedad es y será mi mayor compromiso en esta administración municipal. Señor presidente municipal, el Movimiento Ciudadano trabajaremos con una agenda ciudadana para el beneficio de la misma, respetando siempre y en cada momento a todas las fuerzas políticas representadas en el cabildo. Mi compromiso será el de asesorar, el de dialogar, el de escuchar, de contribuir en la toma de decisiones entre todos, formular soluciones ciudadanas responsables y viables que respondan a los problemas sociales a corto, mediano y largo plazo. Realmente es preocupante por la situación de temor que padece la sociedad. Ante esto, señor gobernador, los que vivimos y queremos a esta ciudad y los que ahora integramos esta administración municipal, le pedimos,
nos apoya a disminuir los altos índices delictivos que nos aquejan, porque con su ayuda, juntos, haremos historia, porque el futuro no es mañana, es hoy, es cuando. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano.